Desde hace 7 meses, un ingeniero técnico de obras públicas ligero de Signia, de Villafranca de los Barros, un equipo de gobierno configurado merced a la coalición Ciudadanos, 5 concejales, Partido Popular, 4 ediles, que posibilitaba cerrar 36 años de gobierno socialista en Villafranca de los Barros. 7 meses más tarde conocemos balance, proyectos, objetivos de José Manuel Ramamoya desde la perspectiva del hombre político, del ciudadano de a pie. José Manuel Ramamoya, 38 años, ingeniero técnico de obras públicas, ha sido hermano mayor de la Hermandad de San Isidro. Fue candidato por el Partido Popular en las listas municipales en el año 2007, en el puesto número 5. Y Villafranca de los Barros, recuerden que fue la primera localidad con más de 10.000 habitantes de Extremadura que comenzaría a ser gobernada a partir del mes de junio por Ciudadanos en coalición con el Partido Popular. Está casado, tiene 2 hijas, es un gran donante de sangre. Señor alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fran. Bueno, pues miramos un poco la trayectoria personal, política, familiar y de la actualidad de Villafranca de los Barros, hablando con el alcalde de Villafranca, José Manuel Ramamoya. Y lógicamente lo primero es, si no le importa, nos tuteamos. Sí, sí, por supuesto. Es abordar cuestiones de actualidad. Creo haber leído que han pedido una reunión con el alcalde de Villafranca, vecinos de una determinada zona de Villafranca de los Barros, preocupados en ciertos aspectos por una serie de robos que están produciendo en esa zona. Sí, recientemente nos han pedido una reunión pues para plantearnos su preocupación, para ver qué soluciones se están llevando a cabo, y les hemos citado para la próxima semana recibirles, tranquilizarles, ofrecerles pues las soluciones que se están estudiando y algunas de las que ya están en marcha. En concreto, pues a Guardia Civil se le ha trasladado la preocupación por la dotación de personal aquí en Villafranca, que se ha visto reducida de un tiempo a esta parte y que tiene que ser reforzada pues por las circunstancias que se están viviendo, ¿no? La policía está también trabajando sobre el asunto, pues haciendo su vigilancia periódica, preguntando, recabando posibles pruebas y estudiando el modus operandi de quien está llevando a cabo los robos, ¿no? En cuanto a la zona, pues hemos visto que las características de la zona, pues que son solares que están vallados por un cerramiento fijo de fábrica de bloque, pues quizás no sea lo más adecuado para este tipo de cuestión, y quizás pues vamos a llamar a los vecinos y vamos a proponerles retirarlo con cargo al ayuntamiento y colocar un vallado metálico que permita ver si alguien accede, si alguien está merodeando por esas parcelas y pueda intentar perpetrar algún robo. Salía hace unos días al paso de estas posibles robos en Villafranca, de estos robos en Villafranca. Lógico. Es un hecho, estos robos que están produciendo en Villafranca de los Barros, el jefe de la policía local diciendo bueno, que no es una oleada de robos, sino que es algo que está marcado como en ciertos periodos como si fuese algo cíclico en determinados periodos de tiempo. Sí, puede ser que ahora hayan coincidido, estos tres están muy localizados en el tiempo y en el espacio físico, ¿no? Se dan las circunstancias esas de que se accede a un solar y desde ese solar pues se tiene pues la opacidad de que nadie te ve y puedes acceder a unas viviendas, ¿no? Son tres muy recientes y con el mismo modus operandi, con la vivienda vacía. Se ha entrado una persona o varias y han revuelto, han llevado los objetos de valor que han encontrado y lógicamente los vecinos están preocupados. Llama la atención que haya sido, corrígeme si me equivoco, a plena luz del día, algunos de ellos por lo menos. Parece que el robo se produce al atardecer, uh-huh, coincidiendo con las horas en que todavía las familias pues no han vuelto a casa de trabajar. Y quizás entre 6:30 y 8 de la tarde, pues sobre esas horas pueden, una vez que oscurece, pues bajo ese el paraguas de la oscuridad, se accede a esos solares y desde esos solares a las viviendas. Ha hablado de la dotación de la policía local, escasa hoy por hoy, con esa cantidad de jubilaciones a las que se acogía un montón de... No, policía local sí que está bien dotada, salvo algún refuerzo que estamos pendientes de que nos llegue. Concretamente ahora en la fiesta navideña se ha incorporado un nuevo agente de la localidad vecina de Ribera del Fresno,
pero sí que rondando ahí los 30 efectivos sí que estamos bien dotados. La Guardia Civil sí que ha experimentado un gran bajón. Desde los 12 miembros, pues ahora mismo están sobre 7 miembros. Uh-huh. Pues lógicamente es una diferencia importante, ¿no? Muy importante. Me imagino que debe ser complicado para la policía organizar los turnos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la policía local que depende directamente de la alcaldía. De la alcaldía, sí. ¿Le quita el sueño en este sentido lo que es la seguridad de Villafranca de los Barros, de su ciudad, ¿no? Pues sí que me preocupa un poco estos robos que se hayan producido tan seguidos y en una zona tan concreta, sí. Se está rigiendo el Ayuntamiento de Villafranca por los presupuestos del 2019 del gobierno del equipo socialista. ¿En qué fase se encuentra hoy por ahí? No sé si ahora ya fecha para ese pleno que suele ser un poco el cénit de los plenos, ¿no? El de los presupuestos generales. El presupuesto municipal queremos tenerlo terminado durante el mes de febrero. Uh-huh. Y probablemente o bien en un pleno extraordinario o en el propio pleno ordinario se debata en el propio pleno de febrero. Uh-huh. Pero queremos pensar que está avanzado cuando se va a presentar. Sí, está. Ha sufrido un poco de retraso también, ¿no? Está bastante avanzado. Bueno, es habitual. Uh-huh. Tampoco es obligatorio tenerlo al comienzo del año, no es algo que sea totalmente preceptivo. Se puede ir trabajando con cargos a partidas pues similares en el presupuesto aprobado de manera anterior. Uh-huh. O sea, no es algo que sea totalmente necesario. Por lo tanto, hoy por hoy las cuentas se puede decir que no estamos en rojo. No. Por supuesto que no. Bien, hasta hace unos días estaba licitado la construcción del Palacio de Ferias, Exposiciones, Congresos de Villafranca de los Barros. ¿Se ha asignado ya? ¿En qué fase se encuentra ese gran proyecto, me imagino, de su gobierno, de su equipo? Sí, pues en concreto se ha adjudicado esta misma mañana la empresa que ha resultado adjudicataria, ha tenido que justificar una baja desproporcionada, que se llama. Había una escasa cuantía que justificar, lo ha justificado bien, los servicios técnicos han entendido que estaba justificado y podemos decir que la obra está adjudicada. Eso quiere decir ahora ya cuál es el proceso que se sigue, si tiene ese dato. Ahora hay que notificárselo al adjudicatario, firmar el contrato. Posterior a la firma del contrato, la empresa tiene un mes para la firma del replanteo, del acta de replanteo que se llama, y comenzar con los trabajos. Bien. Cuando se presentaba lo que era el futuro lugar de exposiciones, se hablaba de la posibilidad de acoger Expo Barros en la próxima edición, la edición del 2020 allí. ¿Los plazos considera que se van a ir cumpliendo, que será factible? Hombre, va un poco justo, la verdad. El plazo de ejecución previsto en el contrato o en el pliego que ha regido la licitación era de 12 meses. Estamos hablando de que hoy día 21 se ha adjudicado. Entonces, los 12 meses tenemos que respetárselo a la empresa contratista. Si consigue terminarlo antes, pues podremos disfrutarlo en el Expo Barro de 2020. Un tema que suscitaba también debates en los plenos del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Lo último era, bueno, que habría que tener cuidado con el riachuelo, ¿no? Algo que se contestó claramente, que no había posibilidades de afección, se llama, por parte de inundaciones o algo por el estilo. Sí, vamos. La zona de inundable, que se denomina, según el periodo de retorno que se tome, estaríamos fuera de la zona de inundable, por supuesto. No ha sido necesario hacer estudio de inundabilidad, porque se trata de suelo urbano. El suelo urbano no es necesario. Y además tenemos conocimiento de que hay otro edificio que está mucho más cerca, incluso que el propio palacio de exposiciones que se va a construir, o nave de exposición. Claro, porque esa no sería lo que es hoy por hoy dentro del recinto ferial, lo que era la caseta municipal. Estamos hablando de lo que sería la caseta municipal, donde efectivamente iría más o menos. La caseta municipal se va a retirar, se va a demoler, se va a retirar por completo, y justo encima, un poco más hacia la avenida Almendralejo, se va a construir el edificio. Vale. También esa futura sede de la policía local sigue en marcha, en este caso, ¿en qué proceso se encuentra? Los técnicos municipales están redactando el proyecto, el proyecto que va a terminarse en breve espacio de tiempo,
y que también se, bueno, se licitará, si así lo tenemos convenido, los dos grupos políticos que formamos el equipo de gobierno, pues para darle opción a las empresas locales que puedan construir o llevar a cabo esas obras. Hace unos días se tenía una reunión con la plana mayor del sindicato CESIR para abordar, no sé si son cuestiones relacionadas lógicamente en materias laborales con los trabajadores del Ayuntamiento de Villafranca de las Barros. También va a haber una reunión con la plana mayor de UGT, que también tiene su representación sindical. Sí, bueno, con UGT se llevó a cabo una reunión con los representantes locales. Se llevó ya al principio de la legislatura. Ellos nos pidieron, en esta misma mesa, pues mantuvimos una reunión. CESIR nos la pidió, trayendo a su presidente autonómico, y entendimos bien a recibirle y tuvimos aquí esta reunión. Por lo tanto, ya hubo la reunión con UGT y luego la siguiente, el CESIR, y fue a petición de los propios representantes locales que viniera. En este que viniera caso, el presidente autonómico de CESIR, sí. Este miércoles, si no me equivoco, hay una nueva reunión. Hablamos un poco de la gran empresa de Villafranca de los Barros, Arbosa y Almeida, hoy Beaglass. Este miércoles hay una nueva reunión entre la empresa y el comité de empresa. Está al tanto, lógicamente, de cuál es la problemática, de esas reivindicaciones que se llevan a cabo. Lógicamente el Ayuntamiento no media, ¿no?, en este aspecto, pero sí que se le preocupa, ¿no? Sí, por supuesto. Como bien has dicho, es la empresa más grande que tenemos en Villafranca, la empresa privada más grande que tenemos en Villafranca, con mayor número de trabajadores y de la que dependen muchas familias de Villafranca. He estado al habla con el representante sindical que está llevando la negociación, también con la parte de la empresa, y entiendo que hay posturas. Cada uno defiende su postura y espero que lleguen a un acuerdo que satisfaga a los dos o que al menos no traiga mayor problema. El convenio creo que caducaría el día 23. La empresa, entre comillas, no es que amenace, pero sí ha puesto sobre la mesa que de no llegar a ese acuerdo, pues se aplicaría el convenio a nivel nacional, que creo que no es tan beneficioso para los trabajadores como es el actual. Pero ¿crees que al final va a haber acuerdo entre ambas partes? ¿Vamos a tener la primera huelga en una gran empresa en Villafranca de los Barros desde hace mucho tiempo? ¿Desde Froggia Cero de Guadiana? Yo creo que sí, llegarán al final a algún acuerdo. Entiendo que sí, que es necesario para las dos partes. También estamos recogiendo, usted eres una persona que utiliza redes sociales, ¿no? Sí. Cierto vandalismo, ese destrozo del mobiliario urbano, no tiene sentido, ¿no? Pues la verdad que no beneficia a nadie, nos perjudica a todos. El ayuntamiento se tiene que encargar de reponerlo, el vecino ve cómo, o en redes sociales o en el propio espacio público que se ha roto algún elemento o algún ornamento, y eso es totalmente absurdo, ¿no? A veces achacamos y hablamos en general de la juventud, no toda la juventud, lógicamente, se dedica a hacer esas gracias, ¿no? Por supuesto que no. Serán personas puntuales o grupos. Bueno, actualidad, pero también nos gustaría conocer otro aspecto, José Manuel. Y nos vamos a retrotraer hace 7 meses, ¿no? O 8 o 9 meses. Conocer un poco cómo, cuándo, de qué manera se le ofrece a José Manuel Ramamoya liderar la candidatura de Ciudadanos de Villafranca de los Barros en Villafranca, en esas municipales del 2019. Sí, bueno, pues en primer lugar. Suena ya remoto, no sé si te mese o no. Parece sí, remoto. ¿O no? Sí, suena bastante remoto. Uh-huh. Hace cuestión de un año aproximadamente, creo que fue un 13 de enero. A través de un amigo me dice que, bueno, que hay una persona que me quería conocer, que tenía algo que proponerme, y le dije, bueno, que de acuerdo, que esa persona era Juan Ignacio Díaz Martín, coordinador local de la agrupación de Ciudadanos, que me quería conocer y me propuso pues ir presente en la candidatura que se iba a formar en Villafranca. Él continuó captando a personas. Yo le indiqué que, bueno, que no me importaba acompañarlo, que simpatizaba con el partido político Ciudadanos.
pero sí que puse la condición de que no quería encabezar la lista. Porque, bueno, prefería, no me importaba estar presente, pero de ninguna manera, digamos, liderar la lista. El paso del tiempo hizo que se fueran incorporando algunas personas y para rellenar finalmente la lista, pues había personas que exigían que se pusiera una persona al frente. Pedían quién iba a ser el candidato, quién iba a ser el número uno. Y la junta directiva de la agrupación local pues me coge un día, una tarde, sentados en Monte Alba, y me dijeron, mira, esta es la situación y pensamos que tienes que ser tú. Digo, bueno, pues así lo pensáis vosotros, digo, pero yo puse en mi condición de que era que no. Digo, esto me lleva a que lo tengo que hablar en casa, lógicamente, y claro, la perspectiva era mucho menor, ¿no? La perspectiva era sacar uno o dos concejales, pero la verdad es que, bueno, se incorporaron unas personas muy buenas a la lista y que ha tenido una gran aceptación en el pueblo de Villafranca. Ha hecho referencia precisamente al siguiente enganche con la pregunta. ¿Es una decisión meditada, consensuada en familia? Sí, por supuesto. Sí, lo primero que hice fue, bueno, decir que claro, yo esa decisión solo no la podía tomar porque no vive solo, ¿no? O sea, necesitas hablarlo con tu mujer, que es la persona con la que convives, y llevarlo entre los dos. Y mi mujer me apoyó y decidí dar el paso. Ya había vivido, no sé si en un segundo plano, una campaña cuando fue candidato del Partido Popular en elecciones anteriores, si no me equivoco. Sí, anteriores, en 2007 aproximadamente. Número 5, se quedaron escasos votos de poder sacar la credencial de concejal. ¿Y cómo recuerda ya a 7 meses pasados esa campaña? ¿Fue una campaña dura, una campaña difícil, complicada desde la perspectiva de los intereses que podría haber creado a la hora de poder perder o no perder una mayoría absoluta en Villafranca de los Baros 36 años más tarde? Bueno, la campaña que yo viví fue una campaña pues de cercanía con los vecinos, ¿no? Muy buena aceptación, la verdad que sí. La gente, donde nos parábamos, montábamos una carpita para dar propaganda, para dar nuestra papeleta, la gente se acercaba, lo cogía con total normalidad y nos animaba a traer un cambio a Villafranca y la verdad que lo recuerdo con muy buen sabor de boca, la verdad que sí. Sí, fue una campaña distinta en el aspecto de no grandes mítines o macro mítines dentro de lo que es Villafranca de los Barros, o lo que estaban acostumbrados. Sí. Pero voy al hecho de que si hubo críticas, considera que en ese aspecto, si fue dura en algunos momentos, hubo que tragar saliva, José Manuel. No tengo recuerdo de eso, la verdad que no. No, crítica de... Creo que fue quizás no se nos tuviera en cuenta o la capacidad que podíamos tener de haber llegado donde llegamos. No se contaba, ¿no? En cierto aspecto, no se contaba, había demasiada confianza desde la otra parte, perspectiva. Sí, pero no hemos de negar ni de dejar de reconocer que había cierto malestar o cierto desencanto, ¿no?, en Villafranca de los Barros hacia lo que había sido la última legislatura del gobierno socialista. Sí. Se palpaba, o al menos había cierta sensación, ¿no? Sí, había gente pues que había, antes de, te ponían en conocimiento pues del acomodo que veían los concejales anteriores, de que no resolvían, de que estaban pero que no se les veía trabajar, no producían cambios en Villafranca, no resolvían problemas. Vamos a ubicarnos. Noche electoral, recuento de votos, prácticamente todo contabilizado, a excepción, creo que el Colegio Público José Rodríguez Cruz, que era el que faltaba. Hasta entonces los números daban mayoría absoluta al Partido Socialista. Quedaba por aquel entonces, en la sede que se había elegido para recoger esos datos de ciudadanos, algún respaldo de esperanza de que podía cambiar la historia de Villafranca de los Barros en cuestión de minutos. Pues la verdad es que yo hice una simulación en cuanto a la mesa que faltaban los números. Digo, pues si la mesa que falta tiene números similares a los de la otra mesa, que es algo que suele pasar, digo, el concejal se va a ir al Partido Popular en detrimento del Partido Socialista. Con lo cual el Partido Popular se colocaba con 4, nosotros manteníamos los 5,
y el PSOE pasaba de 9, pasaba a 8. Y así fue, y la verdad que fue un momento histórico. Fui yo mismo el que actualicé la página cuando se incorporaron los datos y dije que se ha producido, y teníamos los 9 concejales entre PSOE, o sea, entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y en ese momento, ¿qué se pasa por la cabeza? Cuando los resultados son los que son, y bueno, que resulta que podría ser alcalde de Villafranca de los Barros en ese momento, que cuando no había confianza al principio, ha comentado al principio de campaña de que pues, se pudiera obtener hasta 5 concejales, uh-huh. En ese momento, que sí. ¿Qué se pasa por la cabeza? ¿No? Claro, si dice, pues vaya, la que se los puede venir encima, ¿no? Pues sí, sí, sí. Por, digo, por la experiencia política o no, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Personalmente soy una persona que tiene pocos miedos, Tengo pocos miedos y lo acepté, creo que bien, que lo recibí como un mandato de la ciudadanía, diciendo, oye, que aquí han depositado la confianza, el Partido Popular mostró que quería entrar en el gobierno con nosotros y por supuesto que después de haber mandado un mensaje de cambio teníamos que seguir adelante, tenemos que traer el cambio a Villafranca y paso a paso, día a día, traer los cambios que se están materializando, ¿eh? Quiero pensar, José Manuel, que no fue complicado llegar a esos acuerdos de gobierno para los próximos 4 años. No, la negociación, yo no estuve presente en la negociación, pero sí que es verdad que puntualmente se me informaba y entiendo que los puntos del acuerdo de gobierno, que son públicos y notorios, se pusieron en conocimiento y limando cierta diferencia, pues se llegó a un acuerdo de gobierno. Diferencias que no existen, quiero decir, a veces no sé si es mala fe el que se empieza a decir, y bueno, que no hay tan buen feeling entre y por los dos partidos que están en coalición gobernando. El estado de salud de ese acuerdo está sellado perfectamente. Sí, el acuerdo de gobierno tiene un buen estado de salud. Yo entiendo que salvo cuestiones puntuales de malos entendidos, que bueno, en definitiva somos dos grupos políticos que cada uno tiene, digamos, una disciplina, ¿no? Diferente o se debe a una disciplina diferente. Con lo cual, bueno, a veces a lo mejor hay malentendidos, pero bueno, sentamos en esta mesa, lo hablamos, solventamos las diferencias y ya está. Le hago la pregunta esta porque estas semanas atrás, cuando vino el presidente del Partido Popular, Antonio Morago, Villafranca de los Barros, precisamente el presidente del alcalde hizo alusión a que el estado de salud de la coalición es buena, y a veces no sé si porque a él ya le había llegado en ciertos aspectos alguna, entre comillas, de mala fe, intentar abrir un poco un melón, ¿no?, en ese sentido, o fue porque surgió de su mano. Por eso decía un poco, me surgiera la pregunta. Yo entiendo que fue de buena fe. Que no se puso, no era para desmentir nada, sino que para darlo a conocer de que, bueno, estamos aquí, que estamos bien y que continuamos el camino, por supuesto. Son 7 meses hoy por hoy de gestión en Villafranca de los Barros. José Manuel, ¿cuál es la decisión a nivel político que más le ha costado tomar en estos 7 meses? La decisión que más me ha costado. Uf. ¿Algún asunto que haya tenido que masticar en exceso, sin entrar en detalle, lógicamente? ¿Ha habido algún extremo? Permíteme también esa expresión, un extremo en el hecho de decir, pues aquí hay que tomar esta determinación porque es lo que corresponde. No tengo recuerdo de ninguna en especial, la verdad. No he oído nada tan sustancial que haya sido, que me haya marcado, la verdad que no. Vale. Bueno, es complicado, lo hace, deja el bastón de mando en la puerta de casa, a cuando entra, o cuando seas alcalde José Manuel, 24 horas sobre 24 horas, 7 días a la semana. Sí, la verdad es que a veces es difícil desconectar, pero bueno, hay que intentarlo y llegado una hora, pues hay que desconectar, saber que hay otras cosas que son importantes, que hay que atender a la familia, que hay que estar y que hay que
y hay que también saber desconectar. Claro. Además, también a veces incluso viene bien. Uh-huh. Viene bien de pensar en otra cosa, de no focalizar el pensamiento en una cosa única para no causar una obsesión, ¿no? Uh-huh. Que no te va a ayudar tampoco a resolverla. Pero cuesta trabajo en ese sentido. Sí, el, cuesta. El ligarse un poco, el quitarse sí, el corsé en ese aspecto. Sí, sí, cuesta. En ocasiones sí que cuesta. Uh-huh. Porque hoy en día que tenemos muchas fuentes de información a través del teléfono móvil, de Facebook, de WhatsApp, de en fin, todas las redes sociales que manejamos, pues no dejan de llegarnos estímulos que muchas veces te hacen focalizar en la atención, ¿no? Hablamos con José Manuel Rama Moya, alcalde de Villafranca de Los Barros, y ha tenido que renunciar José Manuel Rama Moya a los privilegios del anonimato. Pues sí, sí, sí. Sí, es verdad que yo tenía, y lo pongo de manifiesto muchas veces, yo antes tenía una vida muy anónima, ¿no? Y disfrutaba de ella, la verdad. Y que ahora, bueno, pues vas por la calle, mucha gente te saluda, te para, te llama la atención, te muestra, que te dice que lo estás haciendo bien, que le gustas, que trabajes fuerte por el pueblo, que lo hagas lo mejor posible, te transmiten alguna queja, alguna petición, ¿por qué no? Claro que sí. Independientemente de la hora del día, en la puerta del colegio, a recoger a mi hija, en fin, en cualquier momento. La percepción que tenemos del alcalde de Villafranca de los Barros es de un hombre reservado, ¿es así? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Soy así y bueno. Y así seguiré. Seguiré, si me lo permiten. Que cantaba Alaska. No sé si las mayores críticas a las que ahora ha tenido que enfrentarse esa compatibilidad de alcaldía y su profesión de ingeniero técnico, José Manuel. Sí, bueno. Mi profesión de ingeniero técnico estaba bastante mermada, bueno, en detrimento de la agricultura. Tuve que compatibilizarlo, pues, para poder llevar los ingresos a mi casa, a mi familia. Y tuve que renunciar, bueno, o renuncié voluntariamente a ella cuando analizamos la compatibilidad que llevamos a pleno. Y sí que es cierto, ha habido algunas críticas, pero bueno, yo entiendo que no tiene por qué haber incompatibilidad ahora con el tema de la agricultura. Yo tengo una persona que trabaja habitualmente conmigo y que él está conforme y yo estoy conforme con él, así que es algo que, bueno, que llevo un poco, o sea, solamente dirijo y un poco gestiono. Pero desde esa reserva y anonimato del que hemos hablado, si cuesta trabajo en este aspecto, entrar a cuchillo, como se ha podido entrar en muchos aspectos, no ya en el lenguaje que se puede utilizar en un salón de plenos, sino a través de redes sociales, que yo creo que sí que a veces se va a la yugular de las personas. De las personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues puede haber comentarios un poco hirientes, pero bueno, el pueblo es libre también de manifestarlos y si el Pleno ha otorgado su confianza y a pesar de que se ha judicializado el tema, tendremos que esperar a que el contencioso de la última palabra y diga si es compatible o no es compatible. ¿Y porque están juzgados? Sí. Bueno, el tuyo y el de otra. Sí, el mío, el de Isabel García Ramos y el de Manuel Piñero. Vale. Hemos hablado antes del privilegio del anonimato. ¿A qué ha tenido que renunciar José Manuel Rama Moya desde que es alcalde de Villafranca de los Barros? Bueno, pues en muchas ocasiones pues tienes que acudir a un acto público y no puedes estar con la familia, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente a eso, a estar con la familia, que tienes que, hay momentos en que tienes que estar en la representación del pueblo. Sigue, no sé si practicaba la lectura. Leo poco, la verdad. Sí. Sí. La música, escuchar música. Escuchar música, sí, un poco, sobre todo la radio, red de información y demás. No música concreta, no hay un estilo musical, no, que le haga bailar. No, no. Escuchaba cualquier emisora, la verdad que. ¿Se preocupa ahora más, José Manuel, de la información y por eso busca radio informativa que antes o no? Yo creo bueno, que no. Costumbre. Ahora quizás lea más normativa a través del BOP, del DOE, para estar un poco actualizado,
Cada vez que puedo lo consulto y antes, pero antes sí que escuchaba mucha radio informativa, muchísimas, sí, de las cadenas nacionales casi todas. ¿Y a qué dedica el mucho tiempo libre que le quede? Pues sobre todo el poco que me queda se lo dedico a la familia, ¿no? Y un poco, y cuando puedo, pues me gusta ir al campo a entretenerme, a distraerme y a que se pase un poco el tiempo. La fotografía de que José Manuel Rama Moya, alcalde de Villafranca de los Barros, vendimiando, no fue postureo, ¿no? No. Me la hizo uno de los chicos de Hornacho que viene a vendimiar, que me cogió desprevenido y... Bueno, al margen de lo político, José Manuel, ¿qué le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? Bien, como dirigente político, como alcalde y como he visto que muchas veces se utilizan frases hechas, tal como despoblación, España vaciada, cambio climático, y yo quiero que eso se integre en las acciones de gobierno, ¿no? Se crean incluso organismos de seguimiento, pero realmente hay que luchar cada día y en cada decisión para que se lleve a cabo esa lucha contra la despoblación, esa lucha contra el cambio climático, que nos tiene a todos tan de moda. Y lo que más le puede preocupar a un alcalde es el trabajo para su pueblo. A mí personalmente es lo que más me preocupa. Yo hacia 2011, aproximadamente, pues para ser del sector de la construcción, venía trabajando como ingeniero técnico en una empresa y vi truncada mi carrera pues por la crisis de la construcción. Mucha gente se tuvo que ir a Sudamérica, a Sudáfrica, a compañeros de carrera pues se tuvieron que ir. Y veo que aquí, incluso en la provincia de Badajoz, para toda la cantidad de jóvenes licenciados y titulados que hay, no hay opciones de quedarse, no hay opciones para que se queden todos, ni siquiera una parte importante. Hay trabajo para poco, casi siempre acudiendo a ser funcionariado y eso es lo que me preocupa. Hay que crear posibilidades y además posibilidades reales. Y no solo adoctrinar a los hijos en que estudiar una carrera, un grado es la mejor opción. Hay oficios que son muy dignos y que sin duda le pueden dar una opción de futuro en esta zona si así lo quieren. Se ha puesto un sabesito un poco lo que es como responsable de político, ¿no? Pero también le pregunto al margen de la circunstancia política, ¿qué preocupa hoy por hoy? ¿También son las mismas? ¿Se puede decir que van, sí, llevan en paralelo camino? Las mismas, porque entendiendo, los romanos decían que el pueblo necesita pan y circo, ¿no? El pan hoy en día se consigue a través del trabajo y el circo, pues cada uno nos lo buscamos. Podemos hacer deporte, tener actividades culturales, etcétera, ¿no? Y en eso Villafranca pues tiene, la verdad, una gran oferta, que sin duda se podrá mejorar, porque solamente basta ir a una ciudad un poco más grande para ver que siempre hay opción de mejora, ¿no? ¿Qué le demanda? Lo que demandan las mujeres y los hombres que de Villafranca de los Barros en sus citas con el alcalde de Osmar Manuel. Pues sobre todo atención, atención de personalizada, ¿no? Lo agradecen mucho de que el alcalde le reciba. Hay muchas personas pues que vienen con sus problemas particulares, otras personas que vienen pues con problemas por trabajo, por problemas por una persona enferma, por una persona que quiere acceder a una residencia de anciano, que está pendiente de una valoración, pues intentando que el alcalde le eche una mano y le pueda agilizar los trámites. ¿El paro en Villafranca? También, sí. Y en ese sentido, pues, tenemos que hacer una gran labor educativa y pedagógica en que hay que pensar que no queremos una Extremadura subsidiada, ni una Villafranca subsidiada, sino que tenemos que tener un trabajo estable, digno, y que te permita pues llevar a cabo una vida digna, ¿no? Claro, que hubo épocas en que la mayor empresa de Villafranca era precisamente el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. Por lo menos por el volumen de trabajo. El volumen de trabajadores, que ¿no? Que podía dar a la persona que demandaba, ¿no? Efectivamente. Pero que es un trabajo, a fin de cuentas, eventual, no es un trabajo. Claro, estos trabajos eventuales que puede dar el ayuntamiento a través de la comisión de empleo de un mes, pueden solucionarle a una familia un problema puntual. Pero eso no puede ser el sustento de un hogar, de una familia, ni de un joven, ¿no? Eso tiene que ser.
no puede ser la herramienta. El regadío en tierra de barro, José Manuel, ¿lo conoceremos? ¿Es viable? ¿En qué fase, si tiene conocimiento, se encuentra hoy por hoy? Sí, yo espero que sí, que lo conozcamos. Son muchos años ya. Sí, ya son varios años. Sabemos que la Junta tiene en redacción el proyecto de transformación de la zona regable. Sabemos que hay un acuerdo en el que debe participar el Ministerio para hacer viable la operación, ¿no? Tiene que subvencionar cierta parte para que el agricultor no tenga que amortizar una inversión tan grande sobre los cultivos que hay aquí implantados. Si el Ministerio da ese paso adelante y apuesta por el regadío realmente, pues en tierra de barro pues conoceremos el proyecto de regadío. Corrígeme, si me equivoco, ¿estaba usted pendiente de la declaración de bien de interés? ¿Cómo se le denominaba eso desde sí. el Gobierno de España? Sí. ¿Se puede decir, es la pieza que falta para darle el empujón definitivo a lo que puede ser el regadío en tierra de barro? Sí, si se le concede esa utilidad pública al regadío, pues será, tiene que ir acompañada de la financiación necesaria y será el empujón final. Estamos hablando de un tercio el Gobierno de España, un tercio la Junta de Extremadura y los agricultores aportarían el otro, el tercio restante, la financiación. Ese es el acuerdo. Sí. Hay una comunidad de regantes que está funcionando. Correcto. Pero ¿cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es su función? Quiero decir, en una zona en la que todavía no tiene regadío en ese aspecto. Efectivamente, pues su función es impulsar y hacerle seguimiento a este proyecto. También está cofinanciando el proyecto de regadío que se está llevando a cabo, el estudio, que en gran parte está asumida por la Junta de Extremadura, la Consejería de Agricultura, y hace de interlocutor entre los agricultores y la propia administración. Enfrente están los ecologistas, que dicen que no hay agua suficiente como para emprender semejante proyecto. Sí, bueno, los ecologistas pueden decir eso. La Confederación Hidrográfica puso a disposición ese caudal excedente que tenía reservado y si lo mantiene, pues es porque entienden que es suficiente, ¿no? ¿Pero se le ve la oreja al lobo o no se le ve en el sentido de que puede ser una realidad pendiente del nuevo gobierno? Fundamentalmente. Sí, pendiente del nuevo gobierno, sobre todo para llevarlo a cabo, sin duda. Porque sin ese tercio, el agricultor no podría asumir los dos tercios que encarecerían mucho el coste de la transformación. Aparte de agua, mano de obra, la agricultura en nuestra zona, José Manuel, pide modernización, pide inversiones, ¿qué pide? Pide sobre todo gente joven. Uh-huh. Gente joven, gente que quiera trabajar en el campo de una manera muchas veces autónoma, que parece que si no hay un arraigo familiar en el campo, pues no se opta por trabajar en el sector. La verdad es que en Villafranca creo que hay pocos temporeros agrícolas, afortunadamente, y sí que puede haber necesidad de que de nuevos empresarios agrícolas que se incorporen a la actividad agraria. Eso cuesta trabajo. Sí, es costoso, hay poca disponibilidad de tierra, porque hay mucha pequeña explotación que está todavía en manos de personas mayores y que no, bueno, que son reacios a cederla, a arrendarla, a llevar una parcería. Pero lo que hay es lo que hay, ¿no? No hay más que... Efectivamente. Y el cambio de titularidad sería, en este caso, o bien gente joven que se decida a utilizarlo como una inversión, lo que sería una empresa. Sí. Diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. En lugar de montar un bar, permíteme la comparación, aunque es odiosa la comparación, ¿no? Pero en lugar de montar un bar, montar un comercio o una tienda, es invertir en tierra para sacar el campo hacia adelante y, sí. dar puestos de trabajo. La inversión en tierra es muy grande. Uh-huh. Si hacemos un cálculo somero, para crear una explotación de la que uno pudiera vivir, seguramente nos iríamos a 700 o 800 mil euros. Uh-huh. Una persona joven, si va al banco y pide un crédito para sufragar eso, le... ¿Puede que las subvenciones haya matado un poco lo que es esa posibilidad, José Manuel? Que se haya acomodado los propietarios de
de tierras a... No a vivir de la subvención, pero no, a... La subvención en la comarca de Tierra de Barro no supone más allá de un 15% de la renta que se pueda coger. Y si es del, digamos, del, de, lo, de la parte del beneficio, o sea, tampoco es una gran parte de lo que se factura en la agricultura. Lo que pasa es que sí es cierto que hay un apego familiar, un apego a la tierra. Pero es un aspecto, es un estigma en este caso, que el labrador debe de llevar, lleva encima, ¿no? Sí. Lo que es esa opinión, ¿no? Sí, lo que sí, quieren sí. Es subvención y no dedicar, no dar mano de obra, ¿no? Sí, bueno, cuando uno tiene una explotación pequeña, pues intenta... Aviarse como puede. Efectivamente, hacerlo todo de forma autónoma y contratar al mínimo de gasto extraordinario. Claro. Cuando hablaba que hay poca mano de obra, ha pasado un poco al personal inmigrante, ¿no? El inmigrante el que se dedica más en temporadas a recoger... A las recolecciones, a... Ahora a los trabajos de la poda, sí que es verdad que hay inmigrantes. También hay en otros pueblos como Hornacho, Oliva de Mérida, hay gente que acude a esta zona de Tierra de Barro, Almendralejo, a Villafranca, a hacer trabajos de temporada. En verano van a la fruta, en la aceituna pues suelen venir por aquí, ahora vienen a la poda, en fin, van rotando por diferentes zonas. Pero en Villafranca, bueno, en Villafranca hemos tenido campañas de vendimia y de aceituna en la que ha costado trabajo encontrar a autóctonos, ¿no? Efectivamente, sí. Cuando la construcción estaba fuerte era muy difícil encontrar a personas. El hecho de aquella explosión de la burbuja de la construcción, ¿ha vuelto a mirar a los hombres y mujeres hacia el campo? Sí, ha habido una época en que el que había finalizado su etapa en la construcción pues buscó su refugio en el campo. Poco a poco la gente se ha ido también recolocando en otras industrias, industrias de polígono, que dan otra estabilidad, que dan otra forma de vida. ¿Ampliación del polígono? Sí, por supuesto. ¿Estamos en ello? Continuamos trabajando en ella. Continuamos los trámites para la autorización urbanística, para la aprobación urbanística definitiva de esa bolsa de suelo, de esos casi 500.000 metros cuadrados de suelo que el anterior equipo de gobierno había puesto en marcha y que entendemos que es necesaria porque tanto FEISA como el ayuntamiento pues prácticamente no tenemos suelo disponible para nuevos empresarios. ¿Y hay demanda en este caso de suelo en Villafranca de los Garros, José Manuel? Pues sí, yo mismo hace poco he acompañado a FEISA, una empresa que ha mostrado su interés por instalarse en Villafranca y que va a adquirir unos 3.200 metros cuadrados de suelo, que viene a trasladar su centro de producción, donde cuenta ya con unos 20 trabajadores y aquí viene a triplicar su estructura productiva, con lo cual seguro que nos caen algunos trabajadores. Por lo tanto, seguirá... Seguirá creciendo. Seguirá creciendo el proyecto industrial de Villafranca de los Garros. ¿Objetivos para el 2020? Objetivos, pues ese puede ser uno de ellos, aprobar definitivamente la aprobación definitiva urbanística de ese polígono industrial, llevar a cabo esta nave de exposiciones, poner en orden también un poco a la situación de muchos trabajadores municipales que están movidos, que están disconformes con su situación, y entre otras pues muchas pequeñas actuaciones, pues como puede ser la reordenación del tráfico en la Plaza de la Vendimia, la Coronada. Queremos llevar a cabo también una pasarela aquí en la zona del Colegio de Santa María de la Coronada, llevarla a cabo tras la negativa de la Confederación Hidrográfica a ejecutarlo a cargo de ellos, pues será el ayuntamiento quien tenga que buscar la forma de ejecutarlo. Por cierto, hemos visto ya el cartel de la futura nueva oficina de turismo, ¿no? Sí. Es llamativo, ¿no? Sí, es muy... Sacamos la oficina de turismo del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Se ubicará en esa que iba a ser la casa del folclore, ¿no? El folclore. Es un proyecto que ya nos encontramos redactado y licitado para ejecutarse las obras, que está ya prácticamente para recepcionarse y que con darle la siguiente dotación de mobiliario y esto, pues trasladaremos el... También se anunciaba hace relativamente poco tiempo el inicio de las obras de reforma de la segunda planta de la Casa del Mayor, ¿no? También es algo que me imagino que está ahí a la vuelta de la esquina.
porque los mayores en Villafranca de los Barros también piden su protagonismo, ¿no? Sí, efectivamente, la ampliación de la Casa del Mayor o el acondicionamiento final de ese edificio, que la planta de arriba se encuentra sin terminar, pues es un proyecto que ya está redactándose, que está casi al finalización. Es una de las reivindicaciones de los mayores, también es una apuesta del equipo de gobierno y que queremos llevar a cabo para poder adscribir al hogar del mayor, a la red de hogares de Extremadura, poder buscar actividades conjuntas con otros hogares, con la propia red de hogares que pone a disposición pues exposiciones, actividades en conjunto a los hogares. Y es una reivindicación que lleva ya planteando a los consejeros que han ido viniendo a las diferentes comidas, cenas de los mayores, desde la dirección de la Casa del Mayor, ¿no?, del hogar del mayor, el hecho de que se registre ya como tal para poder beneficiarse, ¿no?, de eso. Efectivamente. Tenemos objetivos, retos. Nuevos retos. Pues eso que te he comentado, de estar al lado del pueblo también es muy importante, de que la gente vea que se está trabajando por y para ellos y que haya conformidad y reconocimiento de que se trabaja para el pueblo. Por los últimos instantes, es lógicamente para ese balance de gestión que hace hoy por hoy el alcalde de Villafranca de los Barros, los 7 meses, bueno, que 7 meses tampoco, ¿no?, porque los cogió el verano por medio, sí. Y todo lo que era intentan poner el engranaje de la maquinaria en marcha. Sí, estos meses han servido sobre todo para conocer el estado de todos los servicios municipales, de los edificios, de conocer cómo funcionan las cosas y prever. Ahora hemos previsto, con los nuevos presupuestos, las actuaciones a llevar a cabo, de toda la problemática que pueda existir, ¿no? Unas cuestiones son más fáciles de resolver, otras más complejas, necesitan más tiempo, necesitan más inversión y poco a poco pues lo iremos llevando a cabo. Por lo tanto, los cambios que se han ido produciendo a partir de ahora es una punta de lanza para lo que puede empezar a significar el 2020, José Manuel. Efectivamente. Se han hecho algunas cosas de pequeño calado, pero poco a poco pues se van introduciendo cuestiones de mayor calado, de mayor envergadura. Pues para cerrar estos ratitos de conversación, este es su micrófono y este es su tiempo. Bueno, pues agradecer al pueblo de Villafranca la confianza depositada. Esperamos estar llevando a cabo una buena gestión y desear que sea bien entendida y que si tienen cualquier cuestión que plantear, pues siempre serán bien recibidos en este ayuntamiento y que estaremos a su disposición para cualquier asunto. Gracias, buenas tardes. Gracias, Juanpa.